Nominación, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a otro video en su canal de Sensei Akots, Nomidor on. Y es día lunes en global, el sol brilla aquí en el Congo belga. ¿Cómo está el día en tu país? Si eres de Sudamérica, seguramente el sol está brillando. También si eres de México, bueno, me imagino que habrá lluvia, nublado, invierno y todo eso, pero bueno, son diferentes épocas. Pero lo que no es diferente es nuestro juego, Sensei Akots, y hay varias cosas que no debes olvidar el día de hoy. Primero, el inicio de sesión en Dexpot, no han cambiado eso al final. Así que seguimos con el Dexpot aquí, pero en el tridente Templo de Poseidón, recuerden muchachos que es tu última chance para comprar tus tiquecitos de PvP Miley antes que se vayan. Y recuerda que son muy importantes, no sabemos cuándo volverá otro tipo PvE en de este tipo. Se supone que para noviembre debería llegar algo formato PvP, ojalá que no. Y para diciembre llegaría el arbolito de Navidad, que es como el evento del cofre, pero el cofre tiene un skin de árbol de Navidad a la madre. Y también este día es muy bueno para todos porque está el gatito de la fortuna, donde puedes conseguir gemitas extras. ¿Cómo te fue? Ustedes saben que siempre los días martes de noticias de la semana de Global hacemos el gato de la fortuna, así que no lo haré por ahora, pero recuerda que mañana sí vamos a hacerlo. Sin embargo, escribe ahí en los comentarios cómo te fue con el gato. ¿Fue un gatito hermoso este mes o fue un gato mugroso? Dependiendo de las gemas que te salieron. Pero tenemos dos anuncios importantes que hicieron en el Facebook de Sensei Akots en Global. El primero, y el más importante, es que hay una fusión de servidores, muchachos. Tenemos una fusión de servidores. De hace rato que no habíamos tenido uno, pero es necesario para mantener el juego saludable. Ya les voy a explicar luego por qué. Primero aquí está el anuncio y nos dice, bueno, va a haber diferentes áreas de fusiones desde la 6 hasta el 137. Y del servidor Europa, el pionero, el primer servidor, el E0 se podría decir, hasta el E38. Es como si estuvieran fusionando casi toda la región de Europa. Habrá algo llamado Function Shielding, que es como una protección de tus cuentas, nombres y todo eso para evitar cambios de nombres en legiones, aunque al final termina ocurriendo igual. Recuerdo que en la fusión anterior, a pesar que había esto de protección de cuentas y todo, al final los nombres terminaron cambiando igual. Y fue un despelote total. Esperemos que esto no sea así aquí en esta vez, aunque bueno, ¿a quién engañamos? Va a terminar siendo igual, así que tengan cuidado muchachos con los nombres de sus cuentas, el nombre de sus legiones. Y yo sé que habrá muchos reclamos después de esto porque cambió el nombre de la legión o algo, así que tengan paciencia. Al final espero que terminen solucionando todo, pero los reportes estoy segurísimo que van a ser muchísimos, así que cuando vayan a reclamar, si eres el afectado, ten en consideración que los reportes van a ser muchos y va a tomar tiempo responder. Ya tomaba tiempo cuando no había ningún problema y el soporte tenía que responder tu duda. Imagínate ahora cuando tengan como 400 millones de mensajes de diferentes personas. Además de eso, después que la fusión se haya terminado, enviaremos un tomo de habilidad y 1000 diamantes a los jugadores en las áreas fusionadas. Lamentamos el inconveniente y gracias por el soporte y todo eso. Así que bueno, al menos vas a recibir un tomo azul y 1000 diamantes, que son 11 invocaciones. Por lo menos, bueno, algo es algo. Ahora, veamos cuáles son las áreas que están fusionadas. Primero, en Europa, desde el servidor pionero hasta el 24, todo eso a las vergas se va a fusionar en un solo servidor llamado servidor pionero, el servidor EU. Y del 25 al 38, todo eso se va a compactar hasta el servidor 25. Yo no sé cuántos servidores tiene Europa en este momento, pero esto va a reducir mucho el número de servidores europeos, así que bueno, y eso significa mejores desafíos de PvP también, porque van a Los vecindarios se van a cortar y con eso, bueno, va a haber más competencia, me imagino. Seguramente, ¿no? Espero. Ahora, vamos a ver América. En América tenemos que del servidor 1, 2, 3, 4 y 5 al parecer están intocables. No les van a hacer nada porque están bastante bien. Lo cual significa que el señor Nomidor no va a recibir tomo de habilidad y 1000 diamantes. Ay, paloma suicida para mí. Pero del servidor A6 al A11 se van a juntar todos en un nuevo servidor A6. Luego del servidor A12 al A18 será el nuevo servidor A12. Del A19 al A28 será el nuevo servidor A19. Del A29 al A45 será el nuevo servidor A29. Del A46 al A65 será el nuevo A46. Del A66 hasta el 88 será el nuevo A66. Del 89 al 105 será el 89. Del 106 al 117 será el 106. Y del 118 al 126 será el 118. Del 127 al 133 será el 127. Y del 134 al 137 será el 134. Esto es una fusión brutal de servidores. Ahora, ¿cuántos servidores van a haber en Global? Va a estar el 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los que no se han tocado. Y luego tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 servidores van a resultar de todas las fusiones. 11 más los 5 tenemos 16. Y más los otros servidores nuevitos que no los han tocado, vamos a tener menos de 30 servidores en Global. Y en Europa van a haber como 4 o 5 servidores más o menos. Así que la cosa se va a reducir bastante. Va a haber una gran fusión. Ahora, esto tiene cosas... Yo trato de verlo de esto de las cosas positivas. Obviamente las fusiones son por algo, ¿no? Las fusiones son porque menos gente está jugando. Eso es clarísimo. Pero... también el hecho que fusionen servidores significa que podremos tener un poquito más de competitividad entre los jugadores. Por ejemplo, te quiero mostrar algo. Ayer en la conquista de Legión, donde, bueno, lamentablemente perdimos en primera ronda porque, bueno, al parecer a los Yamir de la Legión no les interesa ganar fragmentos gratis. Pero la cosa es que, si se dan cuenta, ya teníamos una legión que no participó aquí, no fue clasificado ni nada. Y en las otras peleas no se presentaban, aquí, bueno, no había nadie, aquí no se presentaron, aquí, bueno, aquí sí se jugó. Por este lado no se presentaron, por acá, bueno, no pasó nada, y sí se jugó, aquí no se presentaron, entonces... sí, las cosas se van acortando. Bueno, aquí no nos va a afectar aquí en el A1 porque no hubo fusión ni nada, pero en otros servidores la situación debe ser peor. Entonces, si se juntan varios servidores en uno solo, ahí la competitividad en conquista de legión y todo eso va a ser mejor. Lo mismo para los emparejamientos de PvP. Y eso sí me va a afectar a mí en PvP porque ahora, antes el vecindario era del A1 hasta el A11, si no me equivoco, y ahora, bueno, habrá con esto el alcance de los servidores va a ser mucho más, por ende nos podríamos encontrar con distintos rivales a los que nos enfrentamos siempre. Al final, para los jugadores que siguen aquí en el juego, mantener esto todavía saludable, amigable, competitivo, con gente para poder integrarse a legiones, etcétera, etcétera, etcétera. Como dije, es un recorte grande, pero bueno, muchachos, ¿qué se le va a hacer? Hay dos alternativas, quedarse a llorar porque mucha gente se está yendo, o tratar de solucionar las cosas para que la gente que queda pueda jugar bien. Tenemos esas dos opciones, y por supuesto que hay otros problemas que necesitan atenderse, pero bueno, no son solucionados y bueno, a nosotros en GTArcade nos contaron una teoría muy interesante sobre el 2024 respecto al juego, pero lamentablemente no la puedo compartir porque eso fue contado en privado, pero bueno, vamos a ver si ocurre algo interesante o no el 2024 con respecto a este juego. Pero por ahora, bueno, esta es la noticia de la fusión de servidores. Y la otra segunda gran noticia que vamos a tener es que llega un nuevo banner esta semana. Y con el éxito de los banners que hemos tenido anteriormente, ahora los canvas y todo eso, llega otro poderoso banner. Momento, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es una broma? ¿Es alguien que hizo el banner con Photoshop? Déjame revisar el Facebook de Sensei Akots. No, es un banner real. ¡Esto es un banner real! Muchachos, este debe ser el peor banner en la historia de Sensei Knights of the Zodiac. El peor. Ni siquiera el banner de las marinas, donde estaba Krishna, Sorrento, etc. Era tan malo como este. Las dos peores unidades. Es hasta chistoso. En serio. Es hasta chistoso que a Tencent se le ocurriera poner las dos peores unidades del juego en un banner para intentar generar recursos. Existe dos categorías de ahorro. Primero los banners donde, bueno, puedes ahorrar o no, pero te tienta, pero debes ahorrar. Y luego está esto, que incluso el juego debería darte diamantes solamente por mirar este banner. ¡Wow! ¡Wow! Y además de eso, Kardia se une al pool de invocaciones más encima. Así que felicidades, muchachos. Cuando te quejas porque te sale un Krishna, un Sorrento, te sale un Torito normal, ahora también te podrá salir un Krishna para que, un Kardia, perdón, para que te puedas seguir quejando más. Y Kaiser, bueno, Kaiser aún no se une, a Kaiser aún le queda dignidad. ¡Wow! ¡Qué banner! En serio, ¡qué banner! Bueno, muchachos, llegamos al final del video, muchas novedades acá, la fusión, no se asusten por la fusión de servidores, muchachos, todo se va a mantener igual como está en el juego, pero va a mejorar un poquito el PvP, la conquista, etcétera, pero todo se va a mantener igual. Cuídense mucho, deja like, suscríbete, únete a mi canal de WhatsApp que aparece ahí. El link está en la descripción del video y en los mensajes fijados en el comentario. Y también sígueme por mis redes sociales. Cuídense muchísimo, ten una linda semana, un lindo día. Nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias por ver los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. ¡Muchas gracias!